Ya estamos aquí en el desierto de los leones. Cada boletito de estos cuesta 20 pesos, como lo ven. Para conocer este ex convento del desierto de los leones. ¿Cómo ven, chicos? Pues nada, ahorita comenzamos un recorrido guiado y pues les vamos a ir contando la historia de qué pex con este ex convento. Chéquense nada más. Pues bienvenidos al ex convento del desierto de los leones, guerreros. Miren los pasillos del desierto de los leones. Está todo muy frío aquí. Miren, esta es una celda en el ex convento del desierto de los leones. Vean cómo se ve el eco. La cama del monje. Un lugar para poner sus cositas y un escritorio. Y pues les digo, estos muros anchitos que existen han de ser como, no sé, como de 25 o 30 centímetros. Y se siente helado, ¿eh? Vean la antecámara y la bóveda, no se alcanza a ver muy bien. Pero sí, como ven, tiene 300 años este convento. Bueno, ya va para los 400. Miren, aquí hay un lugar que se llama Museo Zapata, que en sí es un cuartito. Hola, buenas. En donde hay algunas fotografías de Emiliano Zapata. Les digo que este lugar del desierto de los leones se siente heladísimo. Miren, aquí vemos una Remington de las viejitas. ¿Cómo ven, chicos? Miren, la explicación del por qué hay un pequeño museo de Emiliano Zapata aquí en el desierto de los Leones es que en algún momento en tiempos de revolución, como esto está relativamente cerca y muy entre comillas de Morelos, había tropas zapatistas aquí en el desierto de los Leones. En este jardincito que está como a la entrada, que por cierto es la entrada de la parte de atrás, se llama Jardín de Huéspedes. Y aquí en este Jardín de Huéspedes, pues no se alojaban como tal los monjes, sino pues más bien como visitas y ese tipo de cosas, ¿no? Hay un recorrido nocturno. Yo creo que en estos días vamos a venir nada más para hacer este recorrido. Pero sí, este lugar sí tiene una vibra así como rarita, ¿no? Porque los monjes aquí nada más se alejaban como pues para orar y tener lo que le llaman una vida contemplativa, ¿no? Ah, pues si ustedes conocen este lugar, pónganlo en los comentarios, chicos. Miren, es lo que les decía, es este recorrido de leyendas nocturnas y ya van en una tercera temporada. Entonces, dice que el jueves hace la reservación. Viernes y domingo son los paseos. Y aquí están, pues nada, los teléfonos. Entonces les digo que vamos a venir a esto, ¿cómo no? Si ustedes han ido a este recorrido, pues pónganos en los comentarios qué tal está. Miren, vean cómo los barrotes y las ventanas que tenían eran así como de madera. Se llama Desierto de los Leones, hay dos versiones. Una es que la familia que más como terrenos tenía aquí, se apellidaba Leones, y la otra es porque había pumas y ese tipo de cosas. Vean, por ejemplo, los techos. Corríjanme si me equivoco, pero según yo, se llama bóveda catalana y tienen pues vigas de madera. ¿Cómo ven? Y pues por aquí se pueden imaginar monjes descalzos. Aquí está una salita que era de rasura.
en donde aquí en esta plaquita básicamente dice pues que cómo les cortaban el pelo a los frailes y cuánto costaba. Y les cortaban su pelo así como mi calva, ¿no? Que les dejaban esto así pelón y aquí alrededor nada más su coronita de pelo. Era que para quitar la vanidad, ¿no? Como ven. Y además costaba un chingo de dinero. Dice que eran el equivalente a 12 kilos de pescado. Hombre, carísimo. Imagínense ahorita cómo está el kilo de pescado. ¿Qué les gusta? 400. Como 4.800. Un corte de monje. No inventen, era un chingo de lana. Como no había como tal drenaje, esto era pues como los baños. Vean nada más cómo está todo así bien, bien random para entrar, ¿no? Oh, aquí está. Vamos a verlo, chicos. Ni supongo que por ahí salía el agua o aquí tenían agüita. Aquí se aseaban y seguramente por aquí hacían sus necesidades. Y ahí pues como que pasaba agüita que se llevaba pues la caca y la pipí, ¿no? Como ven, todo al aire libre. Miren, esta es otra celda. Igual nada más que este mueble sí tiene tapitas. Así como ven la cama, así dormían, nada más les daban una sabanita. Y la razón de ser de que las puertas son tan pequeñitas es para que, como ellos eran gente alta, se dieran un chingazo y si su cuerpo sufriera. ¿Cómo ven? Ayuno y oración para mantener el alma. Miren, vean las murallas del desierto de los leones. Y este es el camino al sótano. ¿Cómo ven? Lo que nos explican es que antes esas ventanas eran puertas, es donde están las celdas, y tenían un cuartito antes, una cámara. Entonces, pues todo era como para que oraran, se torturaran y así sucesivamente. ¿Cómo ven, guerreros? Miren, estamos en el sótano del desierto de los leones. Hacia allá hay pasillitos y escaleras oscuras. Como ven. Y el recorrido es un cuadrado. Como ven, está bien bajito el techo. Y aquí el piso es de tierra. Todo huele a humedad. Miren, hay una leyenda interesante de un monje que dicen que se aparece aquí, se llama Fray Cosme. Pongan en los comentarios si ustedes sabían esta leyenda. Y vean aquí, esta agua escurría para irse al río. Está aquí adelante. Y hay bastante humedad aquí. Miren, seguimos aquí en el recorrido. Como ven, está bastante pequeño. Y si apagamos la luz, se ve solamente toda oscuridad. Como ven. ¿Ya vieron?
Como ven, solamente se dio la vuelta en redondo. ¿Dónde está Jenny? ¿Aquí hay alguna salida? Estos son los sótanos del desierto de los leones. Sí, aquí vamos hacia unas escaleras. Miren este jardín bonito que ven. Es como el jardín central del convento. Tiene una fuente en el medio. Y era como para que la gente que estaba aquí, pues, tuviera como una especie de relajación mental, no sé. ¿Cómo ven, chicos? Los muros, los arcos de este desierto, que pues obviamente muchas cosas se han ido perdiendo, pero pues lo que queda todavía es impresionante. Como ven, esa es como la fachada principal del convento del desierto de los leones. Lo interesante de este lugar del desierto de los leones, esto que se ve aquí es la primera piedra de un convento que estuvo anteriormente de este lado. Lo demolieron e hicieron aquí el nuevo de hace 300 años convento, y pues dejaron esa primera piedra para que quedara como testigo de ese convento que existió anteriormente. Como ven, pongan en los comentarios si ustedes lo sabían. Todo esto que estamos aprendiendo pues es gracias a una visita guiada, ¿no? Porque sí, el lugar tiene muchas, muchas cosas que te quedas así como de, ¡ay, qué tranza! Miren, esta es la capilla de los secretos. Aquí en donde alguien agarró a besos la pared, habla uno, no en el hoyo, solamente así, despacito, y viaja el sonido a través de todo esto para que llegue hasta aquel lado. Entonces, pues esa es la idea de esta capilla de los secretos, poder hablar con alguien sin verlo directamente, por el resguardo que tenía el convento. Aquí tenemos a una grandiosa guía del desierto de los leones que les quiere dar un mensaje. ¿Qué tal? Pues los invitamos a que visiten este lugar. Es el ex convento del Desierto de los Leones y está ubicado dentro del primer Parque Nacional de México, así que es un lugar increíble dentro del país, dentro de la ciudad. Los invitamos a que lo conozcan, que lo recorran, lo disfruten y que obviamente también lo cuiden. Es un lugar muy importante, es de los pocos pulmones que le quedan a la metrópoli, así que pues son bienvenidos a conocerlo. Ya lo oyeron y pues ya vieron la serie de videos, está fenomenal el lugar, no se lo pueden perder. Está tan fenomenal que no enfoca. Adiós, guerreros. Les digo que este sitio es un poco perturbador. Vean esta estatua de un monje descalzo. Bueno, tiene una piedra nada más por cabeza. Vean nada más. ¿Cómo ven, guerreros? Les digo que este lugar está muy épico. Más ahora como para Día de Muertos y ese tipo de celebraciones. Lo que van los niños adelante, pueden ver el tamaño de las puertas claramente. Es un poco laberíntico el lugar, pero está muy, muy chido. ¿Cómo ven, guerreros? ¿Se imaginan estar en un, pues en un sitio así, ¿no? Y esto lo hacían como, ahora lo hacen como para vibrar alto, ¿no? No sé. ¿Cómo ven, guerreros?
Aquí hay otro jardincito, ahorita lo exploramos. Miren, aquí tenemos otro jardín. Todos estos estaban así como, tenían algo así como esto, ¿no? Columnas, arcos, y estaban como techados. Aquí ven la evidencia. Lo que nos decía la guía que vieron en otro video es que este fue saqueado. Pero sí, como ven, y con su fuente al centro. Vamos a pedir un deseo por ustedes, guerreros. Y lo ejecuta Yamel del mundo de Guay. Ojalá se les cumpla su deseo, guerreros. Miren, aquí actualmente hacen como exposiciones. Como ven, es una zona que al parecer ha sido restaurada. O en su defecto, un poquito mejor conservada. Miren, una de las ventanas. ¿Creen que se pueda tocar? Parece que no. A ver, vamos a verla del otro lado. Sí, miren, efectivamente, así eran las ventanas para no tener comunicación. Supongo que aquí ponían las cosas, la giraban y ya salía del otro lado. Y miren, aquí hay como un púlpito. Suponemos que en algún momento en este lugar, pues, hacían, no sé, alguna ceremonia religiosa, no sé, y quien oficiaba, pues, estaba aquí arriba. Y pues acá deben ser las escaleras. Sí, efectivamente, aquí son las escaleras. ¿Cómo ven, guerreros? Un convento que va para 400 años. Miren, aquí nos encontramos un jardincito, un espacio así como de mucha paz. Digo, si no hubiera el ruido de alrededor, esto estaría silencioso, silencioso. ¿Cómo ven, guerreros? Les digo que está imponente este lugar. Y aquí sí hay como más pastito. Y aquí la fuente, pues, como que ya se secó. No es una fuente, creo, porque está partida. O a lo mejor solamente era como para sentarse y relajarse. Pongan en los comentarios ustedes si saben este espacio qué era y para qué lo usaban. Miren, uno de los arcos que todavía más o menos se conservan, que tenían, pues sí, un poquito de decoración. Dicen, nos dijo la guía, que en algún momento esto fue cuartel zapatista y después fue una vecindad. Pues obviamente le hicieron algunos estragos. Como ven, pues aquí hay muchas pintas. Miren, vean, este pasillo está así súper épico. Que todavía se conservan algunos pedazos del monasterio. Y hacia acá sigue otro pasillo. ¡Guau! Vamos a ver más para allá, que hay, guerreros. Aquí hay unas escaleras hacia abajo. Miren otro cubo de luz, guerreros. Estas solamente las podemos catalogar como ruinas. Miren, aquí está el escudo de la Orden de los Carmelitas Descalzos.
la primera piedra que vi en el otro, en el otro video, y el virrey que inauguró el primer convento, y unas cuantas fotos de distintas épocas del convento. Arte sacro, porque no pueda faltar. Debe ser Santa Teresa. Y más fotitos. Este es el hábito que utilizaban los monjes que vivían aquí. Y que, pues básicamente es una túnica, sus guarachitos. Algunos andaban sin esto. Y pues su peinado como el mío, nada más con pelito al frente. ¿Cómo ven, guerreros? Imagínense esto en el mendigo frío que hace aquí. Sí, era penitencia de la buena. Miren, aquí hay un poco de taxidermia de la fauna nativa del desierto de los leones. ¿Cómo ven? Una maqueta 3D de la ubicación del convento. Así es como está integrado el museo, bueno, el convento del Desierto de los Leones. Le pueden poner pausa en el momento en el que quieren. Y esta es la maqueta de cómo está integrado el convento. ¿Cómo ven, chavos? Pongan ustedes en los comentarios si conocían este convento o si lo conocen, si han venido.